Perfecto. Bueno, hemos encantado de Vir y nada, que no sabemos ni de lo que vamos a hablar. Le hemos hecho para acá. Carles de Vir, vamos para acá. Yo acabo de comer y me habéis sentado aquí de golpe. Y cabrón, nosotros no hemos comido. Nosotros ni hemos comido todavía. Menudo atraco, vale. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves Dice? Bien. A ver, yo he llegado hoy para ver un poquito esto, porque a mí me habían hablado mucho de, sobre todo también del espacio este de Juvenalia, ¿no? La feria donde está integrada esta parte, y que había una oportunidad pues para hacernos un poco hueco con los juegos de mesa, que es lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Y nada, es la primera vez que venimos aquí como de Vir. Tenemos aquí unas 6 mesitas, hemos traído el King of Tokyo gigante, no, el Carcassonne gigante, es guay, no lo habéis visto, ¿eh? No. Ah, es chulo, es chulo. Es muy chulo. Es que nos funciona los muy dados bien. Perfectamente hechos, sí, con el King, sí, of, sí, Tokyo, sí, sí, sí. A los chavales de flipa. Y nada, pues eso, primera vez que venimos, mola mucho porque es un público peque, pero hay un público también familiar que está por descubrir los juegos de mesa, es un público virgen, podemos llamarlo así, literal, sí. Y es una gran oportunidad. Yo creo que DICE está aquí apostando por generar este espacio lúdico de juegos de mesa. Yo creo que las demás editoriales tienen que arrancarse también y claro, el año que viene esto será yo creo que sí. La bomba. Sí, yo creo que viene, sí, va a ser la bomba. Y os voy a decir una cosa, mi sensación es que estamos dando un contenido muy guapo aquí en las editoriales. Y hoy, que lo estábamos hablando justo en este último parón, lo vemos un pelín más tranquilo. Por ejemplo, el jueves fue la leche. El jueves fue la leche. Bestial. Estuvimos aquí haciendo 7 horas de streaming. El jueves todo el día petado. Aquí el jueves, esa colchoneta tenía cola hasta aquí. Todo eso lleno, estaba petado. Y la gente se para. Mira, la mesa. El King of Tokyo, el Tru Burrito. La cola recorría toda nuestra zona alrededor. Estuvo muy bueno. Muchos te preguntan, ¿qué es esto? Claro. ¿Qué es esto de los juegos de mesa? ¿Dónde está Monopoly? Claro, que no está. Eso es. Nada, es importante. Me parece guay que hayáis apostado por estar. Y para nosotros siempre. O sea, y además es un público muy nuevo. Nosotros hemos traído Catán, por dar un ejemplo, ¿no? De Vir ha de traer Catán. Dices, hay un público infantil y demás, ¿no? Y hablaba con los demostradores. Oye, ¿qué tal? ¿Qué ha pasado con Catán? ¿No? Porque de un público más joven y tal. Bueno, pues al igual, el público más joven no ha llenado la mesa como debería llenarse, pero sí que hay mucha gente que viene y dice, yo es que he oído hablar de Catán. Y a mí me han hablado de Catán. Y quiero saber qué es. Y oye, pues el otro día hoy, 35 partidas han hecho de Catán, que no está nada mal tampoco. Claro, a lo mejor no tienes que esperar que se siente un grupo de 4 y te juega un Catán, cosa que pasa en Essen, claro, o que pasa en otras ferias que son mucho más centradas para nosotros, para la gente más... 35 partidas de Catán en 3 días. Claro, pero al final dices, que se sientan, aprendan a jugar, se les despierte algo diciendo, coño, esto mola, esto no... Claro, uno de nuestros juegos más de público infantil que más nos alucina, a mí me alucina mucho, no sé si lo habéis probado, es Laberinto Mágico. Lo hemos estado enseñando aquí con ABJ ahora mismo. Con ABJ. Qué bien, es que a mí me parece maravilloso. Hemos hecho una demostración del juego con la cámara cenital. Con ABJ y tal, para un poco cómo implementarlo en las aulas y demás. Fantástico, porque me viene, claro, a mí me hace un juegazo. Claro, la gente alucina aquí, dice, juegos de mesa, ¿qué juegos de mesa? Monopoly, tal, lo que tú decías, ¿no? Y llegan y ven Laberinto Mágico y les vuela la cabeza. Algo que puedes enseñar, que no vas a estar cuarto de hora explicando un reglamento a un niño, sino que le dices, tira los dados y sigue por tu camino. Y recuerda por dónde se te ha caído la bola. Ahí está, y al padre y a la madre les está diciendo, ¿no? Y con el chaval o la chavala lo que estás trabajando es la memoria. Hostia, que encima estoy trabajando algo, ¿no? Directamente y tal. Y juego con él, interactúo, él quiere jugar conmigo, yo quiero jugar con él, divertimos, pasamos un buen rato, pero encima trabajamos. Exacto. Está guay. Exacto. No sé, una muy buena oportunidad. Yo todo lo que sea llegar a público nuevo y poder enseñar el juego de mesa, porque
a los jugones ya los conocemos. Y ya sabemos dónde estamos, tenemos, ¿no?, eventos, sí, para ellos en todas partes. Exacto. Es tal cual. Y ahora lo que queremos es que el año que viene pues podáis traer aquí también Lacrimosa, Regicide, no sé quién, no sé cuánto. Y decir, coño, el Rincón, toma, pa, y sacar aquí. No, pero la idea es que el año que viene el espacio sea mucho más grande, estén casi todas las editoriales españolas, haya cosas nuevas, hay muchas ideas. Lo que nosotros hemos hablado con los organizadores, la coordinación, y que además se pueda meter un poquito la puntita de el juego más de jugón y que también traiga, aunque sea un día o dos de todos estos días de la feria, a jugones aquí. Y vaya mezclándose ambas cosas. Sí, ¿por qué no? Incluso también a veces a las editoriales nos cuesta, al menos por mi parte, o hablo por mí, el encontrar ese punto de en qué momento le subo el nivel de dificultad a un nuevo jugador o a una nueva jugadora, ¿no? Nosotros por eso en Devir siempre tenemos esta, catalogamos el Family y el Family Plus, ¿no?, que están ahí, cabalga, pero muchas veces es difícil. Hay un escalón muy importante entre alguien que ha jugado solo a Carcassonne, a que rompa y que pegue el Claro, salto. Sin duda, pues a veces cuesta, pero hay veces que puedes encontrarte con gente que puede salirle con un Family Plus. Claro. A lo mejor, por ejemplo, Red Cathedral es un juego que es un Family Plus. Ojo, cuidado con Red Cathedral. Pero yo he enseñado Red Cathedral a la gente que igual habían hecho una partida a Carcassonne hace muchísimo tiempo y poco más. Y oye, esa aventura se echa para adelante. ¿Habéis sacado un juego? Yo, que llevo muchos años en esto, Mille Fiori. De él te quería hablar ahora. Es un puto clásico lo para años y años. Este es señor. Un clásico, ya, inminente. Un juego de dar el salto para todo el mundo, de enseñárselo a cualquiera. Y preciosérrimo. Quedamos en mi casa, Ana y yo, con dos amigos que juegan a juegos duros. Sácanos el top de Essen, de la feria, de no sé qué, de no sé cuántos. Bueno. Estuvimos echando un Savica, estuvimos echando un Lacrimosa y estuvimos echando un Revive. Y lo último, para cerrar, Mille Fiori. Al día siguiente se compraron el Mille Fiori. Y le gustan los euros duros. Los otros juegos son los que les molan. Pero no son muy jugones, pero le molan los euros duros. Y se compraron el Mille Fiori. Es un clásico instantáneo, un juego para enseñar a todo el mundo, para introducir a la gente, brutal ahora mismo. O sea, para mí, mira, el otro día lo he hablado con Xavi Garriga, que él me decía, es que este juego a nosotros es un guante para nuestro catálogo, porque es súper débil. O sea, es un muy Family débil. Es muy débil. Es muy débil. Y es un juego que nos llegó antes de lo que tenía que llegar, no le hemos dado como mucha voz, ha llegado la campaña de Navidad, y hostia, me dice, mira, Fiori, que esto es un juego muy guapo, que hay que... Y pero poco a poco me viene gente como tú, Javi, que me dice esto. Y me encuentro a otro que me dice, ostras, ¿sí probar Mille Fiori? Y qué locura, ¿no? Porque es un Family súper chulo y tal. Y eso es lo que me refería antes con subir el nivel. ¿Por qué no traer un Mille Fiori aquí? ¡Claro! A lo mejor no tienes que tener 10 mesas de Mille Fiori. Si Mille Fiori, aunque se haya difuminado con las 800.000 millones de novedades, Mille Fiori tiene un recorrido tan largo en el tiempo, yo creo, que los tropecientos mil euros que salen ahora todos los años no lo van a tener, y Mille Fiori tiene un recorrido tan largo para mí. Yo creo que medios de divulgación como el vuestro, junto con otros, el boca a oreja y demás, acabará haciendo que Mille Fiori saca un sitio. O sea, nosotros sabemos que a día de hoy salen muchísimos títulos cada mes de juegos de mesa. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? El juego viene, a veces tiene una vida y se va. Tiene una vida y se va. Pero hay algunos que tienen una vida y pum, suben arriba y se quedan en el Hall of Fame, ¿no?, de los juegos. Exacto. Y Mille Fiori yo creo que será sitio. Es un juego que hacerlo gigante... Bueno. Uy, esos cristales, se me van a costar tiene, una fortuna, Javi. Y que tiene muchas zonas, la zona del puerto, la zona de no sé qué, el mercado. Es un tablero, un mazo de cartas y unos cristales. Te paso el presupuesto. Pásamelo. Te paso el presupuesto. No, es que solo es un petraquilato, madre mía, qué locura. Es un juego muy chulo. Hablaban del nuevo Bunny Kingdom, pero es. Lo que hablan es que es esa juego, dificultad. Es un Family Plus, es un juego que va un poquito plus más. Plus sale encorsetado. Plus. Sí. Es plus. Yo lo haría Family, Escucha, yo creo que lo puedes hacer plus. Pero es que es las dos cosas. Sí, pero quiero decir, pero para ocupas mí, espacio, tiene puteíto porque le vas ocupando sus... Sí, pero no lo mires por el nivel de que el jugón disfrute, sino por el nivel de acceso. Yo como nivel de acceso lo veo Family, no lo veo Family No, plus, es las dos cosas. Vale. Es las dos cosas. Disfrutable a nivel Family Plus, por decirme, tú me decías. Vale. El juego tiene muchísima profundidad. Pero es un juego de normas muy sencillas. Eso es. Que podrías, yo siempre lo digo, puedes jugar como un mono. Coño, mi turno es un cristal, lo coloco. Si le das un poco a la cadena, lo disfrutarás mucho más, evidentemente, ¿no? O sea, sin duda.
Ah, qué bien que os guste mi lección y me alegra mucho. Sí, mucho. Porque para mí es uno de los tapadetes que hemos sacado y espero que corta nombre y revuelo. Pero bueno, se vienen cosas, ¿eh? Porque os puedo decir... ¿Nos debes decir? Nos puedo decir... ¡Ojo! ¡Exclusiva! Tengo... No, exclusiva. No. Hostia, Carles. Yo no puedo dar exclusivas a ti. No estoy capacitado. Las exclusivas... Pero... Os digo que viene un enero cargadísimo. Y esto ya lo tenéis. Si entráis en nuestra página web, en próximos lanzamientos veréis. Lo que las llevo yo, ya están actualizaditas. Y viene un enero cargado, ¿eh? Yo que pensaba por fin relajarme un poco. No. No vamos abasto. No te relajes. Los tengo parados en almacén, pero los tengo parados para que llegue enero. No, porque llega un punto en que tú en diciembre no puedes sacar más títulos para las tiendas. Las ahogas. No. Ahora las tiendas tienen que hacer su campaña de Navidad y que puedan respirar. Y hay mucho mercado, hay mucho negocio. Tenemos muchos juegos a la mesa. Hay una barbaridad. O sea, nosotros como dices que tenemos una barbaridad, pero las otras editoriales también han estado sacando todo lo que ha llegado, ¿no? Después de final de año y todo lo que entra. Así pues, que se vieron 2023. Estamos muy guapo. Contentos de tenerlos por aquí, Andevir. Estamos muy contentos de que la tendencia para el 23 sea muy buena, de que DICE crezca también con vosotros guay, sí. En el 23 y con todas las demás editoriales. Y nos vamos a ver aquí porque tenemos prácticamente confirmado la renovación por un año más. Bueno, qué bien. Yo creo que también puedo confirmar la renovación de Devir para el año más. Creo. Oye, pues es importante. Pero sí, y el Rincón estará ya con otro nivel de Sí, lo vamos a llamar el Rinconazo. El Rincón. Ya, vamos a subir el nivel nosotros también ya para el año que viene. Vamos a traer cámaras profesionales que las tenemos, pero es un poco aparatoso traerlas aquí y demás. Y traeremos ya una subida de nivel, aunque hemos traído micros buenos y todo, pero subiremos también. Pues traeremos cositas, pues. Genial. Así que nada, pues muchas gracias. Ben, amigos, muchas gracias. Volvemos en unos minutos para cerrar ya la feria con Miguel y no vayáis.